no pueden tener ni tantita madre. Oiga, no es posible. En cualquier otro lugar del mundo ya hubieran corrido a Hugo López-Gatell. Sí, a este tipo que primero se atrevió a decir que no era necesario hacer pruebas, que con el modelo Centinela teníamos. Puedo hacerle pruebas a todos y cada una de las personas todos los días y eso no va a llevar al control epidemiológico. Y luego dijo que no era necesario el uso del cubrebocas, que daba una falsa sensación de seguridad. El cubrebocas no tiene una utilidad importante para protegernos a nosotros mismos. Y luego, para colmo, se largó a Cipolite con su novia, muy tranquilo, muy quitado de la pena, en plena pandemia, con el país teniendo el primer lugar en letalidad por COVID-19. ¿Esto quiere decir que es más fácil que sobrevivas en Irán a que sobrevivas en México si tienes COVID? Somos una vergüenza mundial. Pero ahora, esto sí no tiene abuela. Hugo López-Gatell con su novia, romanceando en la Condesa, siendo el positivo de COVID. Carajo, bueno, pues ¿en dónde estamos? O sea, de plano, ¿a ese nivel estamos llegando? ¿A que ya nos valga tanto madre todo? ¿A que tenga la desfachatez de que él puede contagiar gente y le vale, y sale, y es defendido por el presidente, y es defendido por una horda de solovinos, de zombies, que no entienden que estamos hablando de un país y no de un emperador? ¿De ese tamaño está la cosa en cualquier otro país? Insisto, ya hubieran corrido a Hugo López-Gatell. Tengamos tantita madre, caray. Respecto a lo que se ha indicado en México, no cambia nada.